Bueno, gente, como ustedes saben, ahorita acaba de pasar el 24, el 31, el primero, donde hay comidita buena, ¿verdad? Que comemos pollito, que otros comen chumpito, que otros comen pechuguita, o sea, que comemos rico, ¿verdad? Solo que no tan sano, ¿verdad? Porque comer todas esas comidas con recaudo y todo eso afecta a la pancita, pero aún así lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos porque, es fin de año, siempre celebramos, o sea, es tradición, ¿verdad? Acá en El Salvador es tradición que todos los fines de año, si no hay tamales, hay pollo, si no hay gallinas, si no hay chumpe, pero de que hay alguna comidita, hay, ¿verdad? Entonces, como ya pasó, el día festivo ya pasó, ahorita vamos a empezar el año, entonces lo vamos a empezar sanamente. Miren, aquí estoy, tengo agüita que he puesto a hervir y miren, aquí tengo unas papitas todas algo chuqueaditas de las que me quedaron de la comida navideña, un chilito, algo como rojito y unas, miren, sopitas Maggi. Entonces, como ustedes saben, y también miren, la sopita le echamos, miren, quesito seco y la acompañamos con un pancito francés, miren. Aquí está. Este es rico, este pancito, miren. Huele bien rico. Bueno, entonces, ahorita me voy a hacer una sopita, como les digo. Bueno, yo siento que es una comida sana, va. No sé qué opinan ustedes, pero vamos a pelar estas papitas. Están algo negritas, pero vamos a ver. Algo bueno tienen que tener. Como les digo, ya comimos mucha comida rica y no tan saludable. Entonces, ahorita nos toca comer una comida sanita, que es una sopita Maggi. Óiganme el gallo, óiganme el gallo. Una sopita Maggi con papitas, quesito y unos dos francesitos, ¿verdad? Es una comidita rica, a mí esa comida sí me gusta, mira. No sé si a ustedes les gusta, pero para mí esa comida es riquísima. La sopita Maggi con papitas y quesito, no, hombre, riquísima. Pero como les digo, es una comida económica y sanita, ¿verdad? Deje gallo, oiga, por todos lados me cantan los gallos. Estoy rodeada de gallos. Los gallos de las vecinas me cantan los gallos de nosotros. Me canta el gallo de mi hermana. Todo me canta, muchachos. Ay, estas papitas están bien chiquitillas. Yo creo que por eso las que hicieron la comida para Navidad las dejaron. Estaban difíciles de pelarlas. Pero yo las voy a pelar. Las pelaré, las pelaré. No me hables, no me hables, no me trates así, que no miras, que me duele, que me trates así. ¿Será que puedo pelar o no, muchacha? Pero yo siento que todas las comidas me van a la caca. No, sí, lo estoy haciendo bien. Fíjense que este cuchillito sí me ha salido bueno. Dicen que es para partir pan, ¿verdad? Mira. Pero yo los panes los hago abiertos, no más que harto. Pero es el único cuchillito que tiene filo desde que lo compré en la tienda. Tiene un filito. Lo uso y lo uso y sigue el filito. Ya tiene bastante. Y el único. Espérenme que yo creo que le hemos echado mucha agua a esta sopa. Vamos a botar un poquito. Para que nos queden ricas, porque si nos quedan con mucha agua no nos va a quedar bueno. No me hables, no me hables. Cruel. No me trates así. Que no miras, que me duele. Que me trates así. Vámonos. Venga. Venga. Va, miren, ya están aguaditas.
las verduritas. Venga pa' cuá, venga pa' cuá. No. Esta papa. Ah. ¿Cómo? Esa papa está. Estas papitas. Para mí. Después de que la lavo. Aquí esta papita tiene un daño. Pero no se le escapan, cada un pedacito ahí. Cada por pedacito, vamos. Mira, qué rico. Están cada chiquitita las papabundas. ¿A cambio de qué? Respetar en ti, de recorrer tu cuerpo. Madrugada y de ver amanecer y de poder saber que estás en cama. Vaya, miren, vengan a ver, ya voy a echar la sopita porque la agüita ya está casi hirviendo. Venga, 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 vamos a echar dos sopitas porque vamos a comer todos. Ay, qué rico huele, a mí me encanta cómo cuando, huele. Cuando así. Cae la sopa al agua. A mí me encanta cómo huele, gente. Después se le da una meneadita para que la sopita no se pegue. Trae hasta, ¿cómo se llama? Este, cilantro. Zanahoria, de cilantro y todo, trae la sopa. Ahí está. Ahí está. Vaya, miren. Aquí ya está el tomatito. Chilito, ¿no? Lo vamos a echar todo quizás porque es mucho chile. Vamos a echarle. Aunque el chile en la sopa a mí me gusta, es dulcito, pero me gusta. Vaya, miren. Esto le vamos a echar después. Me sigue cantando. Vamos a dejar que hierva unos 4 minutos. Después de que esté hirviendo, vamos a echar la verdura para que empiece a hervir con la verdura y se cueza junto. Y después, miren, miren, gente, foca de camarógrafa cómo está hirviendo ya la sopita. Ahí está ya hirviendo. Entonces venimos nosotros y miren, no le iba a echar todo el chile, pero lo voy a echar porque ya está bien madurito. Ay, esos patos, no, patos son este, pájaros. Vale, miren, le echamos la verdurita porque con la verdurita va a agarrar un sabor exquisito y se va a empezar a cocer junto, ¿verdad? Junto, ya cuando usted vuelva a hervir, lo vamos a dejar que hierva otro ratito y vamos a echar el tomatito así, miren, gente. Pedaciadito. A veces se lo hago destripadito, pero hoy va a pedaciar. Pedaciadito, si puedo. Pedaciadito, así puedo. Vaya, miren. Miren qué rica se ve. Ahorita sí ya tiene como quien dice. Dicen que. Miren, mucha. Dicen que estas sopas son las de los bolos. ¿Ustedes creen? Más que no. Bueno, yo como nunca he sido bola, no sé la verdad. A ver si será cierto. No he sido muy bola, pero ya me las he tomado en muchas ocasiones, gente. Vaya, miren cómo se ve de rico. Antojable, miren. Sopita Maggi con verdurita. ¿Verdad? Ahorita lo único que hay que esperar es que hierva. Y como les digo, me gusta hacerla en poca agua para que quede rica. Porque si se hace gran sopón, no tiene sabor a nada, gente. Y así se ve riquísima. Así que vamos a esperar a que hierva y luego la vamos a saborear. Miren, gente. Venga, foquea camarón. Miren. Miren cómo está la sopita. Esta sopita ya estuvo, la voy a apagar y ahora lo que voy a hacer es raspar el quesito. Aquí está el quesito, vamos a raspar el quesito para echarle encima la sopita. Miren que agarra un sabor, como les digo, riquísimo, miren. Quesito duro blando. Ya sabe qué me pasa, que se me está trabando la jeta. Bueno, ahí está el quesito. Vamos a amarrar este otro y voy a servir la sopita. Vamos a comer todas estas sopitas, así que lo vamos a medir. Ya, mi amor, ya puso la mesa. Sí. Ay, qué lindo ese bebé. Pásele, porque ahorita le llevo su comida. Pásele.
pone. Yo se la voy a llevar porque esto está caliente. Usted siéntese y espéreme sentado. Ahorita le sirvo, bebé. Vaya. Bebecito. Echa papas ahí, van para que coma. Vale, aquí están las comiditas servidas. Aquí voy a poner esto. Rico. Rico, rico, rico. Cabal, tienen que salir 4 platos, cabal. Vaya, gente, ahorita vamos a ir a saborear. Aquí está ya la comida de Ivancito, miren. A Ivancito le vamos a servir así, miren. Vaya, Ivancito, está caliente, te la voy a enfriar yo, ¿ok? Esta es mi pizza. Es su pizza. Está calientita. Vamos a enfriársela. Sí, vamos a enfriársela para que no va a quemar la boquita. Vaya. Iba a comer con pancito, así. ¿Recuerda que así, así nos gusta a nosotros? Sí. No, eso no se hace. Eso ya estuvo, eso ya se ocupó. Ahorita va a disfrutar su pancito con su sopita. Vaya, agarre su pancito así. Agárrelo aquí y sóplelo, sóplelo. Sóplelo y se lo saborea. Eso. Rico. Como les digo, una comida sana. Esto no es muy sano, papá, pero no voy a comer mucho, gente, lo prometo. Yo dije que iba a hacer dieta, a lo mejor me voy a comer 2, me comía 5. Vamos a empezar con la dieta de ahorita. El otro, déjalo ahí, comete este otro. Déjalo ahí. Sople. Está muy rico. Ivancito le gusta, la sopita maíz sí le gusta. Está muy delicioso. Dígale a su gente cómo está. Bien, ahí, rico. Dale like a su canal. Dale like a su canal. Qué lindo son, mi amor. Dale like a mi canal, por favor. Eso, qué lindo. Así se piden las cosas siempre, por favor. Por favor, mi linda gente, dígale. Ay, qué bonito, coma pues. Uy, anda tosecita, cuidado. Bueno, con el dolor de mi alma, gente, pero trataré de no comer más, solo 2 como comer. ¿Mam? ¿Mm? Te voy a decir, dale like a mi canal. Que les diga que le den like a mi canal, dije, Vancito. Gente, denle like a mi canal. No olviden suscribirse y activar la campanita. Y aclaraciones. ¿Volvieron a meter? A mí me gusta que comas, mi amor. Soplalo, papito seco. Soplalo. Así me gusta que mi bebecito coma. Y las papitas, cuando se le frían, las va a comer muy rica. Le eché mucho quesito. Sí, está rico. Me gusta que mi bebé coma. Eso. Tamal con queso. Usted sí quiero que coma mucho. Este está bueno, este. Sople, sople, porque no quiero que me vaya. Sople, no quiero que me vaya a quemar. Qué lindo sos, mi amor. Te amo. Pero no hay ruido. Sí, pero usted coma y disfrute su comida. Y dígale gracias, Señor, por una comidita rica que nos ha dado este nuevo año. Gracias, Señor, que esta comidita me caiga bien. Esto. ¿Quién le hizo esta sopita, mi amor? ¿Quién soy yo? Mi abuela. La
abuela Chayo. Yo soy abuelita que lo ama. ¿Quién es el amor de mi vida? Yo. ¿Quién es mi tesoro? Yo. Coma, coma. Yo quiero que coma mucho porque quiero que sea un hombre muy fuerte, muy rápido. ¿Te crees, ajá? Qué duro están los músculos. Muy fuertes. Delicioso. Bueno, gente, vamos a seguir disfrutando esta sopita. No crean que les voy a cortar porque voy a seguir comiendo pan. No, pero es que ahorita oí ya que le pusieron volumen a una cosa ahí, una música. Y ya siento que ya no va a poder grabar. Así que, gente, les vamos a dar hasta acá este video. Esperamos que les guste. Hasta la próxima.